Ok, Janet, buenos días. Por favor, dime tu nombre completo y de dónde vienes. Buenos días, mi nombre es Janet Velázquez y soy de Colombia. ¿Hace cuántos años vives aquí? 16 años. ¿Siempre en la ciudad de Orlando? No, he estado en Las Vegas y en Carolina del Norte, pero mi mayor tiempo lo he vivido aquí. ¿Cómo fue esa experiencia de migrar desde tu país natal, Colombia, a vivir aquí en los Estados Unidos? Grandísima. Del cielo a la tierra se puede decir. ¿Por qué? Porque en nuestros países tenemos dificultades. Y venimos a esperar algo mejor. ¿Venías con Y familia o venías sola? sola. Ok. ¿Qué tuviste que hacer, digamos, porque viviste primero en un sitio, después en el otro? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de ir cambiando de ciudades y luego terminar llegando acá? Ok, este fue mi punto de partida o de llegada. Algo muy diferente. Un clima húmedo, se puede decir. La gente es familiar. Me moví a Las Vegas, una ciudad grandísima. Tengo familia en Las Vegas. No viví mucho tiempo. Vuelvo aquí a mi lugar de partida porque pues aquí realmente hay más oportunidad, entre comillas, por el idioma. Orlando me ha dado la oportunidad para avanzar, para no estancarme. Y has ido aprendiendo el idioma, ya en este tiempo pues ya lo has logrado. ¿Cómo ves ese hecho de la diferencia entre cómo llegaste y ahora lo que eres hoy? Bueno, el idioma, aunque aquí se habla mucho español, esa parte del idioma yo la aprendí fue en Carolina, que me esforcé a... No he ido a la escuela a estudiar inglés, pero en el trabajo en el que estuve me tocó esforzarme a comunicarme con la gente porque había muy, muy pocos hispanos en Carolina del Norte. Okay. ¿Qué aporte hace el hecho de que tú seas latina a lo que es ahora hoy tu vida aquí y a la comunidad en sí? El ¿Qué aporte. trajiste o qué brindas de lo que eres tú como Como hispana? hispana, la calidad humana que tenemos, el carisma. ¿Qué más te puedo decir? Creo que es eso. Ok, ahora en la manera de ver la ciudad, como estabas hablando, de que me comentaste antes que Orlando había cambiado mucho desde ese momento que llegaste hasta el día de hoy, ¿cuáles son esas diferencias puntuales que tú, Que yo como, percibo, ajá? he percibido. Nos podemos comunicar más ahora, en nuestro idioma. Hay más fuentes de trabajo en nuestro idioma, hay más ayuda, hay más servicios como lo presta la biblioteca, clases, la gente. Y como la ciudad como tal. La ciudad ha crecido mucho, mucho, hay fuentes de trabajo. ¿A qué se debe ese crecimiento? A los hispanos. Mucha gente viene para Sí, Orlando. hay mucha gente. ¿Qué crees que les gusta de la ciudad? El clima y la calidad humana que hay. ¿Quieres agregar algo más? No, yo creo que eso es todo, que Orlando es una ciudad que va hacia adelante y que hay gente muy calurosa, muy amable. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.